Durante este mes de abril contamos con varios estrenos aptos para toda la familia. El primero de ellos es el siguiente título de la franquicia Lego Star Wars, en el cual se incluye la trama de las 9 películas principales para goce de chicos y grandes. Pero eso no es todo, ya que igualmente regresa uno de los mejores RPG del primer PlayStation, así como un nuevo sucesor de los títulos de Wii Sports. Estos son los lanzamientos más importantes de este mes de abril. Abril 5, Lego Star Wars The Skywalker Saga, disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Lego Star Wars está finalmente de vuelta para brindarle muchas más sonrisas a videojugadores chicos y grandes. Este nuevo título es uno de los más esperados de toda la saga, ya que nos presenta toda la jornada protagonizada por los miembros de la familia Skywalker, siendo una especie de compendio entre los 9 episodios fílmicos principales de Star Wars. La modalidad cooperativa para 2 usuarios simultáneos permite que podamos lanzarnos a la aventura con estupendas duplas de personajes emblemáticos, entre ellos Anakin y Obi-Wan, Luke y Han Solo, o Rey y Finn. Abril 5, MLB The Show 22, disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y Switch. Una nueva entrega de MLB The Show está en curso, ahora debutando por primera ocasión en la consola Nintendo Switch. Elige a tu equipo favorito y llévalo a ganar el campeonato de una de las ligas de mayor nivel en Norteamérica. Lo mejor de todo es que la edición de Switch te permite exportar tu progreso a las demás versiones disponibles, de forma que puedes continuar la temporada en otras plataformas. Eso no es todo, ya que el multijugador en línea igualmente cuenta con soporte de crossplay, mediante el cual los jugadores de cualquier versión pueden disputar un partido en la consola que prefieran. Abril 7, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, disponible para PC4, Xbox One, Switch y PC. Traspasando las barreras del tiempo y el espacio, el mítico RPG Chrono Cross llega a la era moderna, por medio de una edición que será un deleite para todos los fanáticos de este género. Acompaña a Serge y a sus aliados en una épica jornada interdimensional, en la cual tendrán que buscar la manera de salvar a su pequeño archipiélago del inminente cataclismo provocado por el terrible devorador del tiempo. Además de contar con visuales remasterizados para el título original, también se incluye la primera traducción oficial de la intrigante novela gráfica interactiva llamada Radical Dreamers, la cual presenta una historia alterna con varios enlaces al legendario título Chrono Trigger. Abril 7, The House of the Dead Remake, disponible para Switch. Toma en tus manos tus Joy-Con y afina tu puntería, ya que necesitarás acertar la mayor cantidad de tiros para sobrevivir dentro de la mansión Kurin. Una de las joyas más grandes de Sega, diseñada para las arcades, es revivida por el equipo de Megapixel Studio, quienes también trabajaron en el remake del título Panzer Dragoon. Por separado del sorprendente nuevo motor visual, ahora podrás emplear el sensor de movimiento de los Joy-Con para apuntar rápidamente a cualquier objetivo en la pantalla. Recuerda que tu desempeño durante cada misión afectará directamente el final que contemplarás al finalizar cada partida. Abril 12, Back 4 Blood, Tunnels of Terror, disponible para PS5, PS4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC. El primer DLC de esta temporada está por llegar a Back 4 Blood y con él se incluye el acceso a un nuevo entorno de juego conocido como los nidos ocultos. Entre estos túneles, los jugadores se enfrentarán a las más sanguinarias hordas de infectados, de entre los que destacan 3 nuevos tipos de criaturas extremadamente peligrosas. De igual forma, a esta expedición se unen 2 limpiadores conocidos como Charisse y Hank, cada uno contando con varios bonus únicos que pueden ser de gran utilidad a todo el equipo. Abril 20, Star Wars The Force Unleashed, disponible para Nintendo Switch. La emocionante historia del implacable Starkiller llega al Nintendo Switch como aprendiz del letal Sith Darth Vader. Tu deber será exterminar a los últimos Jedi que existen alrededor de la galaxia. Utiliza espectaculares movimientos de combate para aniquilar a tus enemigos, aprovechando tu dominio de la fuerza para acabar con cualquier adversario que se interponga en tu camino. Debido a que esta versión es un porte especial del título original lanzado para Wii, en esta remasterización se incluye el modo de duelo entre 2 jugadores, para que puedas enfrentarte contra un amigo seleccionando a los mejores guerreros Jedi y Sith de esta saga. Abril 21, MotoGP 22, disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Switch y PC. Deslúmbrate con uno de los títulos de carreras más impresionantes de la era actual, el cual incorpora más de 20 circuitos oficiales, los cuales están ubicados en las ciudades de mayor relevancia en el planeta. El robusto esquema de la Academia MotoGP te permitirá ir aprendiendo diversas técnicas avanzadas de manejo, mediante las cuales te será mucho más sencillo el dominar tu vehículo al acelerar a fondo. Esta edición también denota un homenaje a los íconos más grandes de este deporte, ya que más de 70 pilotos clásicos están incluidos en la gama de corredores seleccionables. Abril 29, Nintendo Switch Sports, disponible para Switch. ¿Recuerdas los divertidos títulos de Wii Sports? Pues Nintendo está por lanzar una nueva compilación, la cual incluye más actividades deportivas que puedes disfrutar junto a más jugadores. En esta ocasión se incluyen deportes tales como fútbol, voleibol, tenis, bádminton y duelo de espadas. Dentro de cada uno puedes emplear el sensor de movimiento integrado en los Joy-Con, de forma que tus movimientos te permiten interactuar con cada acción de tu personaje. Además de las modalidades de juego local, también se incluyen algunas alternativas de juego en línea, para que puedas retar a otros jugadores conectados al servicio de Nintendo Switch Online. Eso no es todo, ya que también se pondrá a la venta un aditamento especial que puedes colocarte en la pierna para interactuar de forma más realista con la actividad de fútbol. ¿Cuál es tu lanzamiento favorito de abril? El equipo de Pixelteca te recomienda probar juegos como Lego Star Wars The Skywalker Saga, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, el remake de House of the Dead y Nintendo Switch Sports. No dejes de suscribirte al canal, activar la campanita de YouTube y síguenos en Twitter para que puedas estar siempre informado sobre nuestros próximos videos. Yo soy Quenel, nosotros somos Pixelteca. Hasta la próxima.